Bueno, señores, quiero comenzar hablando de la pelea de Hermanson y Piper. Quiero comenzar hablando de esa pelea. Yo estuve narrando eh, un boxeo aquí en Miami, pero estuve viendo la pelea aquí al lado, por eso no pude estar después. Me encanta estar después de la pelea con ustedes, pero eh, francamente no me dio el tiempo para hacerlo. Excelente pelea, excelente pelea que demuestra una vez más dos cosas. Primero, el valor de la experiencia. El valor de la experiencia es una cosa que no se puede cuantificar, no se puede contabilizar. Y lo otro, ¿qué diferencia hace una pelea de tres rounds a una de cinco? ¿Qué diferencia enorme tres rounds a cinco? Ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué alguien como... El diamante exigió, más allá del dinero que pueda ganar, lo que más exigió fue tener una pelea a cinco asaltos contra Benoit San Aquí lo vemos con Johnny Evelyn. Una pelea a cinco asaltos. Muy fácil. ¿Ustedes recuerdan la pelea de Dan Hooker contra el diamante? Hooker ganó de calle los primeros dos rounds. Ganó bien. Y yo decía, caramba, Hooker, que era el joven en aquel momento, era lo que era Benoit Saint-Denis. Ahora, Hooker le va a pasar por encima al diamante. Señores, después del tercer round en adelante, hizo un reajuste. Poirier ganó, pero ganó. Los últimos tres asaltos y le dio un baile a Dan Hooker. O pues Ariel ha dicho, yo peleo con Juan Denis, pero dame cinco asaltos. Dame cinco asaltos. Porque él entiende muy bien. Él sabe la diferencia que pueden hacer esos tres rounds cuando eres un veterano. El joven depende mucho de la explosividad, el veterano de la longevidad del combate, porque le permite adecuarse, cambiar, sabiendo que más adelante hay más pelea y que la pelea no tiene que acabarse ya, y que el ajuste no tiene que ser así inmediato. Digo esto porque el que vio... Los primeros dos asaltos de la pelea de Pfeiffer y Hermanson. Si la pelea hubiera sido a tres asaltos, a tres asaltos, ganaba Pfeiffer, pero de calle, de calle, dos rounds a uno. Pero ¿saben qué? Esos tres rounds que faltaban hicieron la diferencia para Hermanson. ¿De qué manera Hermanson hace el ajuste? Y hace el, el ajuste en dos formas. El ajuste en el uso del yacht y el ajuste en las patadas a las pantorrillas. Esas patadas a las pantorrillas fueron vitales, fueron decisivas para quitarle el piso, para abrir un espacio, un abismo en los pies de Joe Pfeiffer. Y yo Pfeiffer no supo encontrar un plan B, no supo adaptarse, dejó que le quitaran las piernas y dejó que el Jack de Hermanson entrara con toda libertad. El que vio el primer asalto y vio el último asalto tiene que estar de acuerdo conmigo en que la veteranía de Hermanson jugó un papel extraordinario en este combate. Por eso yo siempre digo hay peleas y, y yo no es para ahora ponernos a discutir, pero ustedes no creen, por ejemplo, que una pelea entre Arman Serukian y Charles Oliveira siendo como dicen que es eliminatoria el título no es para que fuera cinco asaltos. Yo creo que en tres asaltos a veces, sobre todo cuando hay un veterano como Oliveira, en este caso el joven sería Serukian. Tres asaltos son muy pocos para una pelea tan importante. ¿Qué diferencia de los primeros dos rounds a los últimos tres? ¿Qué diferencia enorme? Hay otra pelea importante que yo recuerdo: Magomed Charipov contra Kelvin Kerr. Magomed Charipov gana de calle los primeros dos rounds. Pero en el tercero, Kelvin Kerr empezó a darle una pela que Magomed Charipov terminó pidiendo agua por seña, quién sabe lo que hubiera pasado si la pelea hubiera durado cinco rounds, lo que siempre me dice Gilbert Burns, qué lástima que la pelea mía con Chimaev no fue a cinco rounds, yo estoy convencido, me dice Gilbert, convencido que en cinco rounds yo me lo llevo, porque ya lo sentía Chimaev exhausto. Ya yo sentía a Chimaez que no estaba respirando por la boca y yo estaba bien. Y yo terminé el tercer asalto mejor. Y estaba seguro que en el cuarto y el quinto me lo iba a comer. Yo creo que la pelea del de sábado pone muchas cosas en perspectiva. Pone muchas cosas en perspectiva. Primero, que Hermanson sigue siendo... The Ultimate Gatekeeper. En algún momento le ganó a Edmund Chavasian. Cuando Chavasian era el gran prospecto. En algún momento le ganó a Chris Cortis. Cuando Chris Cortis era el gran prospecto. Y ahora acaba de ganarle a Joe Pfeiffer. Que era el gran prospecto. Era el gran prospecto. ¿Es el final de Pfeiffer? No. En lo absoluto. Tiene 27 años. Ah. Es el final del Hype. Digamos que el hype queda detenido. Y Piper tiene que volver, como se dice, a la mesa de dibujo y empezar de cero y estudiar qué me pasó, por qué falló. Tiene que buscar la forma de recuperar esa visión que el fanático tenía de Joe Piper. En una división tan complicada como esta. Y Hermanson. Hermanson no va a ser campeón del mundo, pero para todos aquellos jóvenes que quieran subir, para todos aquellos jóvenes que quieran llegar lejos, cuidado, cuidado con este hombre, porque la experiencia no se compra en la esquina. ¿Qué te dejó esta pelea de Joe Pfeiffer y Hermanson? ¿Se acabó Pfeiffer o tiene chance de redención? Bueno, señores, gracias a todos por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por no dejarme solito a todos los que están llegando. Eh, bueno, hoy estamos en día de Super Bowl. En día de Super Bowl vayan preparando las papitas, vayan preparando las carnes, las carnitas en el barbecue, vayan preparando la cerveza, el refresco, porque después, eh, después viene el gran juego. Gracias a todos, gracias a...